Nos encontramos en la villa y corte de Madrid hace 200 años, cuando era la capital de uno de los imperios más extensos de toda la historia de la humanidad. Desde este palacio, en el centro de la ciudad, reina Carlos III, cuarto monarca de la dinastía de los Borbones. El imperio español era por aquel entonces un conglomerado de territorios tan dispares en su población como distintos en su geografía. Desde los bosques y hielos de la costa noroeste de Canadá hasta las desoladas Islas Malvinas y la Patagonia. Desde las impenetrables selvas tropicales de América y Filipinas a los abrasadores desiertos de California o los extensos pastos de la Pampa Argentina. Desde los puertos de Sevilla y Cádiz a la lejana ciudad de Manila, puerta del enigmático Oriente. Los súbditos de este imperio eran también tan diversos que sería imposible enumerarlos. Bajo la autoridad del rey, o al menos en su nombre, se gobernaba a una creciente población criolla que en ciudades como Lima, Quito o México se superponía a una heterogénea población indígena y mestiza y recreaba el nuevo mundo. El siglo XVIII, que terminaba, había vivido bajo el signo de la contradicción. Por un lado, los europeos confiaban más en la razón. Ellos mismos llamaron a su época el siglo de las luces. Pero por otro, se hacían más conscientes de los males e injusticias que asolaban su propio mundo. El siglo de la Ilustración arranca con la gran síntesis de Newton, que mediante la observación, el experimento y las matemáticas daba un nuevo orden al universo y al hombre capacidad para conocerlo. Todo podía ser nuevo, sin ser caótico. Y así surge una nueva época con una tarea: trasladar el orden y la razón a todas las esferas del conocimiento. Desde las plantas y animales a los minerales, desde las estrellas y el firmamento a las islas y costas de todo el globo, desde la religión a las cárceles o el comercio, el hombre de la Ilustración busca la felicidad en la razón natural. Solo lo útil será bueno. Los dos grandes símbolos de esta época fueron la enciclopedia y la expedición científica, en la que marinos como el capitán Cook o el conde de la Perouse, acompañados de naturalistas y astrónomos, se lanzaron a una nueva exploración del mundo. Bajo este impulso, dos oficiales de la Armada Española, Alejandro Malaspina y José Bustamante, proponen en 1788 a Carlos III realizar una expedición científica alrededor del mundo que emulase a las inglesas y francesas y diese a la corona española prestigio internacional. Pero el propio Malaspina era consciente de la gran diferencia de su proyecto con los viajes de Cook o la Perouse. España no necesitaba descubrir nuevas tierras, sino conocer a fondo un imperio que durante 300 años no había dejado de expandirse. Así lo explica el comandante cuando propone su expedición. Dirigían los pasos de los ingleses el afán de hallar nuevas ramas del comercio en los países aún no bien conocidos. Nuestras miras, al contrario, se dirigían al conocimiento cabal de unas posesiones inmensas y al prudente desprendimiento de las que fuesen inútiles. Hace ahora justamente 200 años que el comandante Alejandro Malaspina, con dos corbetas construidas para la ocasión, la Descubierta y la Atrevida, recorrieron la práctica totalidad de lo que en aquel momento era el vasto imperio español. Este programa que hoy comenzamos a emitir en 6 capítulos de una hora de duración es la historia y el seguimiento de aquel increíble y apasionante viaje por los 7 mares del planeta. Fue un viaje científico y filosófico, una aventura y sobre todo la apuesta vital de un grupo de hombres que terminaron por imponer su voluntad ante el difícil reto que suponía desafiar mares y parajes de la Tierra, muchos de ellos hasta entonces desconocidos. Durante más de 2 años, el equipo de televisión española tuvo que recorrer alrededor de 300.000 kilómetros por 17 países de 4 continentes para reconstruir aquella otra expedición que zarpó de Cádiz el 30 de julio de 1789.
En tanto tiempo, muchas cosas, casi todas, habían cambiado, pero otras, sin embargo, han permanecido inalterables. Por ejemplo, el paisaje americano continúa mostrándose en muchas regiones con la misma fuerza. En lugares como las Islas Malvinas, los miembros del equipo comprobaron que todo seguía como se describe en los dibujos de los pintores de la expedición. En la Patagonia pudieron sentir también hoy la sensación de inmensa soledad que experimentó Malaspina ante aquella angustiosa infinitud. Y también, muchos de los grupos indígenas que tomaron contacto con la expedición mantienen en la actualidad casi intactas sus costumbres y culturas milenarias. Pero la perfecta armonía que los grupos indígenas mantenían con la naturaleza es algo que en la actualidad sí ha cambiado de una forma alarmante. Aquella naturaleza que para los exploradores se desplegaba como un universo inacabable se ha convertido hoy en algo sumamente delicado y frágil. Muchas de las especies que hace 200 años se consideraban inagotables están hoy, como es bien sabido, en serio peligro de extinción. Durante 6 capítulos para cuya elaboración fueron necesarios filmar nada menos que 50.000 metros de película, podrán ver el esfuerzo que aún hoy ha sido necesario para contar la hazaña de aquella gran expedición. El montaje de la serie fue lento y complicado. Durante más de un año, un cualificado grupo de profesionales de Televisión Española fueron dando forma al extenso material. Durante la fase de postproducción, se utilizó la más avanzada tecnología informática en el tratamiento digital de la imagen. Muchas horas de trabajo minucioso para trazar, basándose en los mapas de la época, las rutas de los barcos de Malaspina. La intensidad de los oestes parece oponerse directamente a la continuación del viaje. Para la narración, se eligieron prestigiosas voces que fueron relatando el viaje y dando vida a los textos de la expedición. Y la exponen a cada paso a desarmonar. Más de 20 temas originales compuestos expresamente integran la banda musical de la serie. Realizar 200 años después la misma expedición de Malaspina puede parecer algo que hoy en día no tenga demasiada importancia, pero a pesar de haber reducido las semanas de viaje a horas, el peligro al confort, el riesgo a la anécdota, para cada uno de los que formamos el equipo de Televisión Española significó una gran aventura personal el haber podido seguir aquella otra fascinante aventura. Para nuestro viaje utilizamos todo tipo de transporte, pero siempre procuramos, al igual que la expedición que estábamos siguiendo, hacerlo en barcos de vela. Y así tuvimos la suerte de poder navegar en muchos de los últimos grandes veleros que todavía hoy surcan los océanos, como el Juan Sebastián Elcano, el Esmeralda, la Bounty, el Guayas, etc. Para llegar a zonas apartadas y difíciles, no tuvimos reparo en utilizar también modernos medios de nuestra época que nos permitieran abarcar lo más posible y en el menor tiempo las interminables rutas de Malaspina. Volamos en casi todo tipo de aparatos, pero el helicóptero, por su maniobrabilidad, fue uno de los más utilizados. Casi siempre nos fuimos encontrando con excelentes pilotos con los que conseguimos
por ejemplo, en estos planos de los gauchos de la Pampa Argentina, dar la viveza que la secuencia requería, o mostrar, volando casi al ras del suelo, los hielos vírgenes de los glaciares de Alaska. Pero no por utilizar medios modernos sentimos que estuviéramos en alguna forma traicionando el espíritu expedicionario. Lo importante no era llegar antes o después, sino el poder arribar a los mismos lugares y parajes a los que llegaron los hombres de Malaspina, el poder volver a contemplar aquella misma naturaleza y encontrarnos con las mismas gentes con las que ellos tomaron contacto. Una nueva mirada desde el presente, probablemente llena de la misma curiosidad y con un parecido afán de conocimiento con que aquellos ilustrados acometieron su viaje. El deporte dentro de la aventura es algo que seguramente no se concebía en el siglo XVIII. Nosotros sí lo incorporamos de alguna manera en nuestra expedición, echando mano con frecuencia de algunas técnicas deportivas que nos facilitaron el realizar tomas difíciles y complicadas. Aunque en algunos momentos, muy pocos afortunadamente, el riesgo existió, nuestra expedición no puede, en ese sentido, compararse en absoluto con aquella otra cuyos pasos estábamos siguiendo. Pero todos los que formamos el equipo podemos asegurar que la mayoría de las experiencias fueron enormemente enriquecedoras y excitantes, seguramente tanto como lo pudieron haber sido para Malaspina y sus hombres, porque a fin de cuentas la aventura es algo que está dentro de uno y puede llegar a ser tan intensa y tan peligrosa como nosotros mismos queramos que sea. La expedición Malaspina fue sin duda el proyecto científico y político más importante de la Ilustración española. Cabe entonces preguntarse cómo no es tan conocido como otras expediciones y viajeros, pienso por ejemplo en el capitán Cook. Sabemos del fin trágico de Malaspina, que hizo que toda la documentación de la expedición se encerrara en los archivos e incluso se prohibiera nombrarla de una forma explícita. Hoy, 200 años más tarde de la expedición, creo que es importante recuperar a este héroe necesario, como ha sido llamado, para la historia de España, puesto que si no hubiera tenido un final tan trágico y dramático, hubiera cambiado nuestra propia visión de América, de aquellas naciones que emergían a la independencia 30 años más tarde de la expedición. La contribución de Malaspina a la navegación en el siglo XVIII fue decisiva. No hay que olvidar que la expedición de Malaspina es considerada como una de las más grandes expediciones científicas en cuanto a hidrografía que se realizaron en el siglo XVIII. Nosotros estamos recogiendo los frutos, efectivamente. Gracias al esfuerzo de estos ilustres marinos españoles de aquel siglo, que fueron los pioneros en la navegación en el Pacífico, nosotros ahora podemos navegar con una seguridad tremenda. Claro, poco a poco, a través de esos dos siglos, han ido mejorando las cartas y todas las predicciones meteorológicas y hidrográficas de la zona. Pero no hay que olvidar que gracias a él, gracias a Malaspina, fue el pionero en esta zona del Pacífico, donde él vino en su expedición, que fue una expedición científica y política, en la parte científica para mejorar la intercomunicación entre las colonias españolas. Cook y la Perú se hicieron unos viajes en aquel siglo, siglo XVIII, más bien con afanes egoístas de descubrimiento de mercados para Inglaterra, para Francia, y también los rusos vinieron a estas zonas. Sin embargo, Malaspina se dedicó más a la investigación científica. Y ahora, repito, estamos recogiendo los frutos. Sus cartas, su atlas hidrográfico, es un ejemplo admirable que nosotros ahora, que sabemos de estas latitudes lo difícil que es navegar, es un ejemplo admirable para nosotros el saber que en aquella época este ilustre marino, acompañado de los otros científicos, lograron para la navegación, para la hidrografía y para todas las zonas de la costa en cuanto a lo que la navegación se refiere. Malaspina, que contaba 38 años en el momento de su expedición, había nacido en el pequeño pueblecito de Mulazzo, en la Lunigiana, una región rodeada de frondosos bosques y equidistante de centros tan importantes como Génova, Florencia y Pisa, muy cerca de las famosas minas de Carrara.
Los Malaspina dominaban la región desde hacía más de 500 años. Probablemente aquí, en la bahía de La Spezia, en donde se alza el castillo de otro gran navegante, Andrea Doria, fue donde el niño Alessandro vio el mar por vez primera. Al llegar a la adolescencia, debería de escoger entre la vida eclesiástica y la militar. No lo dudó. Después de unos meses navegando para la Orden de Malta, ingresó en la Academia de Guardiamarinas de Cádiz. Estos años de formación, unidos a su sólida educación humanística que Malaspina traía de Italia, hicieron de él un prototipo del hombre ilustrado. Los años pasan rápido y los ascensos se suceden para el joven Alejandro Malaspina. Se embarca a la caza de piratas berberiscos, se mide en combate contra los ingleses y viaja dos veces a Filipinas. Cuando se aprueba el proyecto, Malaspina eligió para su expedición un cuidado y muy joven equipo de marinos y naturalistas. José Bustamante y Guerra, comandante de la Atrevida, natural de Ontaneda, Santander, 31 años. Alcanzó los cargos de jefe del Departamento Marítimo del Río de la Plata y presidente y capitán general de Guatemala. Dionisio Alcalá Galiano, oficial astrónomo, natural de Cabra, Córdoba, 26 años, muerto heroicamente en el combate de Trafalgar. Felipe Bauzá y Cañas, oficial jefe de cartografía, natural de Palma de Mallorca, 22 años, director de la Dirección Hidrográfica, miembro de la Royal Society, murió exiliado en Londres. Antonio Pineda, encargado de Historia Natural, nacido en Guatemala, 36 años, murió en Badoc, Filipinas, en el transcurso de la expedición. La documentación original de la expedición Malaspina es realmente ingente y se conserva hoy en su casi totalidad, a pesar de las enormes vicisitudes que esta empresa tuvo a su regreso después del proceso de Malaspina. En conjunto, el volumen de la expedición Malaspina en los grandes archivos españoles y extranjeros podría situarse, creo yo, en torno a los 20.000 documentos, de grandísima calidad todos ellos, con un volumen de información extremadamente importante. Y para hacernos una idea del volumen que esto puede tener, yo situaría de una manera realista en torno al 1.000.000 de páginas de información manuscrita que se generan con motivo de este viaje y que desde luego se conservan en la actualidad. Es decir, me estoy refiriendo a un volumen global que hoy día es consultable en los grandes archivos nacionales y extranjeros. En nuestro viaje nos hemos ido encontrando con multitud de homenajes a la figura de Malaspina y su expedición. En Port Townsend, en la costa noroeste del Pacífico, se reunieron las tres armadas de Estados Unidos, Canadá y España para conmemorar el bicentenario de la llegada de la expedición a estas costas. The Political and Scientific Expedition made by the two Spanish vessels Descubierta y Atrevida around the globe forms part of an important series of scientific expeditions which all throughout the 18th century explored the world in search of knowledge and new trade routes. En Filipinas coincidimos con la inauguración de este monumento que igualmente recuerda y reconoce la labor de los expedicionarios en el archipiélago. Y también en los lugares más insospechados nos fuimos encontrando calles y plazas que llevan el nombre de Malaspina. En Madrid se celebró un importante congreso que reunió a los más notables expertos del mundo. Entre los participantes se encontraba uno de los descendientes americanos del comandante Malaspina.
Para todo marino con sangre aventurera en las venas, un personaje como Malaspina también provoca una sensación de envidia. Envidia por haber podido navegar por unos mares y unas costas inexploradas. ¿Puede haber algo más exultante para un marino que llegar a una costa por primera vez, descubrir unas nuevas rutas, encontrar nuevas razas, nuevas culturas? Eso ya a nosotros se nos ha acabado. Ellos lo hicieron por nosotros y nos han facilitado la rutina, pero nos han estropeado la aventura. Las grandes exploraciones que se desarrollaron en el siglo XVIII fueron posibles gracias a la revolución científica, que aportó nuevos métodos e instrumentos. Por lo cual, el viejo arte de marear, tal como lo denominaban los renacentistas, dejó paso a la moderna ciencia de la navegación. Y ahora vamos a contarles cómo esto fue posible. En los siglos XV y XVI, los navegantes portugueses y españoles aprendieron de los astrónomos a conocer su posición midiendo la altura de los astros con instrumentos muy sencillos. Aquí tenemos uno de los primeros, es la ballestilla. Su finalidad es medir ángulos, es medir el ángulo que hay entre un astro y el horizonte. Para esto iremos desplazando la ballestilla, separándola más del ojo hasta que hagamos coincidir los dos puntos. El inconveniente de la ballestilla era que había que mirar a la vez a la estrella y al horizonte desde un barco en constante movimiento. Y es aquí donde se produjo a mediados del siglo XVIII una auténtica revolución, al inventar el astrónomo inglés Halley los instrumentos de reflexión como el sextante, que permite contemplar por el mismo objetivo el sol o la estrella, cuya altura se quiere medir, y el horizonte, gracias a un sistema de espejos. El principio del sextante es, hoy en día, igual que en el siglo XVIII, y continúa siendo un instrumento imprescindible para todo navegante. Si el invento del sextante fue un gran avance que permitía observar la latitud con mayor precisión, el cálculo de la longitud seguía siendo el problema más importante con el que se enfrentaba un marino en el siglo XVIII. Para esto los navegantes solamente tenían un sistema, que era el control de la medición del tiempo. El tiempo fue muy difícil medirlo hasta el siglo XVIII, que se inventaron los cronómetros marinos. Estos cronómetros, pues, tenían sus errores. Por ejemplo, un error de un segundo al día suponía una separación de unos 5 o 6 kilómetros de la situación real. Acumulado llegaba a ser terrible. Una solución al problema era fabricar un cronómetro marino con un margen de error de 3 segundos por día, pero la mayoría de la gente de la época pensó que el invento no era posible. Los primeros relojes tenían un gran tamaño, casi medio metro de altura. Pero pronto se fueron reduciendo a la vez que se hacían más precisos y baratos, si bien, a fines del siglo XVIII, solo los barcos de las armadas nacionales podían poseerlos. A lo largo del siglo XVIII, las armadas de las grandes potencias crearon sus propios observatorios astronómicos, que además de ser centros de observación y de enseñanza, fueron también los puntos de referencia de sus navegaciones. Así, el meridiano que pasaba por el Observatorio San Fernando en Cádiz era el meridiano cero para las navegaciones españolas, y lo mismo ocurría en París para los franceses. Los ingleses tenían como punto de referencia el meridiano que pasa por este observatorio de Greenwich, que a partir de 1884, con un acuerdo internacional, pasó a ser considerado como el meridiano cero. Greenwich se convirtió no solo en el meridiano cero desde el que se medía la longitud este-oeste, sino que también era la institución que marcaba oficialmente la hora. Hoy, Greenwich ha sido sustituido por 150 relojes atómicos distribuidos por todo el mundo que rigen la hora oficial mundial. Estos avances científicos revolucionaron el problema de la posición en alta mar, pero era necesario conocer otros datos como las rutas de navegación y velocidad del barco. Para medir la velocidad del buque, se utilizó hasta mediados del siglo XIX la corredera de barquilla, que consistía en un sector de madera lastrado unido a un largo cabo.
La barquilla se lanzaba a la mar. Con un reloj de arena de 30 segundos se medía el tiempo y según la cantidad de cabo largado que se marcaba con series de nudos, de ahí que la velocidad en la mar se mida en nudos, podía conocerse la velocidad de la nave. ¿Qué velocidad calculas que lleva ahora este barco, según el sistema este? Ahora, según este barco, ahora vamos a unos 6 nudos y medio. Porque ha quedado, este es el 6 y hemos recogido un poquito más. Hoy en día tenemos ya los sistemas electrónicos y que llegan a tener una altísima precisión, ya sin tomar en cuenta la medición de velocidad por satélite a través del sistema GPS, que nos da una velocidad absolutamente exacta. Los barcos hasta hace muy poco no tenían capacidad ninguna para remontar al viento. ¿Qué ha pasado ahora? Que tenemos aquí un ejemplo claro de un barco de velas cuadradas o velas cuadras. Estos barcos, por su aparejo de una gran superficie y con estas vergas, estos palos que pasan transversalmente a los palos principales, no podían navegar nada más que unos 90 grados contra el viento. Ahora tenemos el viento en esta dirección. El barco nunca podría remontar, nunca podría hacer seguir este rumbo. Siempre tendría que ir de los 90 grados hacia ángulos más abiertos. Esto significa que con los vientos en contra tenían que hacer recorridos mucho más largos y maniobras muy penosas, por lo que era fundamental conocer los vientos constantes y navegar a su favor, como ocurre con los alisios para cruzar el Atlántico. Hoy en día un barco moderno puede navegar en un ángulo cerradísimo contra el viento, aproximadamente de 30 a 35 grados, con lo cual las derrotas o las rutas para seguir siempre quedan muy acortadas, ya que navegando contra el viento, ahora mismo el viento lo tenemos de aquí, puede hacer un ángulo muy cerrado contra el viento, y si tiene que ir hacia un punto que le cuadra justo contra el viento, solamente tiene que virar por avante y queda navegando en otro ángulo también cerrado respecto al viento. Y para que ahora ustedes puedan ver en la realidad cómo se hace una maniobra de virar por avante y virar en redondo, vamos a hacerlo. Así que, preparados a la maniobra, vamos allá. Pedro, a la driza de mayor. Diego, al foque. Lógicamente, este barco de Javier Babé no es como las corbetas de Malaspina, que para hacer una maniobra como esta tardaban casi 50 veces más. Desde los tiempos de la atrevida y la descubierta, la vela ha sufrido una espectacular revolución. La velocidad máxima que podían alcanzar las corbetas con todo el trapo desplegado y viento favorable era de 12 nudos. Hoy, los modernos veleros pueden llegar a alcanzar hasta 35 nudos, como es el caso de este barco de Copa América, el Moro de Venecia, uno de los veleros más rápidos del mundo, que se clasificó durante la disputa de la última Copa América en segundo lugar. Durante nuestra estancia en San Diego, su patrón, Paul Callar, admirador como todo buen marino de mala espina, nos invitó a navegar en este auténtico Fórmula 1 del mar. La Copa América es más que un evento deportivo, porque toda la tecnología que se está estudiando para hacer estos barcos es muy avanzada. Tecnología para el casco, para el palo, para las velas. La parte científica es muy importante, probablemente tan importante como lo era para nuestro amigo Malaspina. La Copa América es la más famosa regata de todos los tiempos. Se celebra cada 4 años y siempre es un acontecimiento que marca la historia de la navegación. El viejo anhelo de todo navegante de impulsar su embarcación a través del viento y las olas a la mayor velocidad posible ha inspirado esta competición que cumple 141 años de existencia y constituye el más antiguo de los trofeos deportivos. Su historia es algo más que la historia de una competición. La Copa América es un desafío entre naciones, una incruenta pero encarnizada lucha en la que entra en juego el orgullo por la tecnología nacional, pues estos veleros están realizados por las industrias más avanzadas de cada país.
A pesar de la enorme diferencia aparente que existe entre un barco moderno de la Copa América y las corbetas que utilizó Malaspina en su expedición, yo creo que hay muchos paralelismos entre ambos proyectos. Malaspina y, en nuestro caso, en el desafío Copa América, siempre se han abierto nuevas rutas, se han roto nuevos mercados, y en ese sentido es una participación de España a través del mar que en los ambos casos pienso que quedará para la historia. Máquinas complejísimas de alta tecnología, pero que no han perdido su engarce con la tradición. Italia, patria de Malaspina y de tantos otros ilustres navegantes, quiso con esta fastuosa ceremonia de botadura de Il Moro di Venezia que sus tripulantes se sintieran continuadores de su glorioso pasado naval. Probablemente, 200 años antes, las corbetas Descubierta y Atrevida, que también podemos considerar fueron en su momento los barcos más avanzados, tuvieron una ceremonia tan entusiasta como esta. El diseño de las corbetas construidas en los prestigiosos astilleros de La Carraca en Cádiz respondió exactamente a las especificaciones que pidió Malaspina. Barcos pequeños para poder navegar cerca de la costa, pero resistentes y marineros para soportar los vientos más fuertes y los mares más difíciles. Aunque fueran destinadas para una expedición científica, las corbetas eran buques de guerra, y se dotaron con 22 cañones cada una, ya que la posibilidad de entrar en combate con barcos de otras naciones fue permanente a lo largo de todo el viaje. Estamos en el Victory, el navío almirante de Nelson, en Portsmouth, y hemos venido hasta Portsmouth para poder grabar en un barco de la misma época de los barcos de Malaspina. Este era un barco de guerra, aquí están los cañones. Los cañones del Victory, cañones de 12 libras son estos de arriba, y debajo hay tres puentes llenos de cañones, de 24 libras y de 32 libras, 100 en total. Estamos en la cubierta de este gran barco, donde la tripulación dormía, vivía, comía, asunto importantísimo, la comida. Asunto importantísimo en los viajes de exploración como el de Malaspina, el asunto de la comida. Aquí, en esta mesa, comían 14 personas. Son dos bancos, en cada banco 7 hombres. ¿Qué es lo que comían? Esto es el punto importantísimo en todas estas grandes navegaciones. Comían fundamentalmente el bizcocho o la galleta, que era pan de harina de trigo en la marina española, muy tostado para que durara más, durísimo y difícil de conservar. Esto más allá de los 6 meses, la galleta no se conservaba bien. Después, carne. Con sal, en barricas, grandes barricas con sal. Y nosotros, en la marina española del siglo XVIII, se prefería a la carne en barricas el tocino salado, que se conservaba mejor. Estamos en la cala del barco, donde uno no puede ni estar estirado de pie. Aquí es donde se almacenaba lo que necesitaban, los barriles de agua, los barriles de la carne salada, del tocino, que Malaspina era su alimento favorito para la tripulación. Todo esto había que almacenarlo, bueno, y también en los barcos de guerra, e incluso en el de Malaspina, los barriles de pólvora. Todo esto estaba en la cala, estamos por debajo de la línea de flotación. Y esto era, en los casos en que se daba una batalla naval, como la dio el Victory, en el que estamos,
era también el sitio seguro para los heridos. Estaba aquí la enfermería, estaba aquí el cirujano, con sus instrumentos que dan miedo verlos, las sierras con las que cortaban los huesos, las tijeras con las que cortaban la carne y con las que se cosía a la gente sin anestesia ninguna. La única anestesia era un vaso de ron. La hamaca. La hamaca donde los marineros dormían en la marina inglesa, en la marina española. Esta era la manera tradicional. Esta hamaca era de 6 pies por 3 pies de ancho. Hay quien nos dirá, bueno, pero esto es poco para un hombre. Sí, basta para un hombre aunque sea bien alto, porque se puede poner sesgado. Lo digo porque yo de hamacas sé. Yo he dormido en hamacas muchísimo, no en los barcos de Malespina, sino en trabajos cuando hacía en los llanos de Colombia. La hamaca la conozco, y una hamaca, aunque parezca corta, no lo es. Uno duerme sesgado. Problema grave era el hacinamiento en estos entrepuentes. En este gran barco dormían más de 800 marineros. Esto estaba lleno de hamacas por todos lados. Y bueno, hay que pensar sobre todo en el mal tiempo, cuando los portalones, por donde salen las bocas de los cañones, había que cerrarlos. Esto quedaba con centenares de hombres cerrado. Con todo lo que eso era de olor, de falta de aire respirable, casi pudiéramos decir. Y claro, eso tenía un efecto desde el punto de vista de sanidad muy serio. En estos grandes barcos, sobre todo, el problema era enfermedades respiratorias. Un problema que nunca se pudo resolver, la tuberculosis. Y era natural, con cientos de hombres, si había uno expectorando, enfermo, esto era un problema que no se podía resolver con los medios de entonces. Y bueno, y además de eso, todos otros problemas de enfermedades respiratorias también se producían a bordo de estos barcos. Y bueno, y cuando estaban los portalones cerrados, y en estas condiciones, el mareo, que no era floja cosa, aún para gente que había navegado, todo eso había, y todo eso hacía la vida a bordo tan difícil. Había algo mejor para el almirante, que tenía su hamaca hecha a la medida para él. Y las hamacas eran la manera de dormir y eran también el final de la vida del marinero. Como se enterraban los marineros, era cuando habían muerto en una acción de guerra o por enfermedades, en la propia hamaca se cosía y con una bala de cañón metida dentro de la hamaca para estar seguros de que se iban al fondo del mar. A pesar de las difíciles condiciones que rodeaban la vida en la mar, el balance de la expedición Malaspina registra tan solo 20 muertos en los 5 años que duró, una cifra que puede considerarse un éxito para la época. Los buques escuela son los últimos grandes veleros que todavía hoy surcan los mares, y en ellos podemos revivir de algún modo aquella época en la que el hombre solo contaba con su fuerza y la del viento para dominar el mar. Hoy en día, a bordo del Juan Sebastián Elcano, todavía se enseña a los guardiamarinas a navegar mirando a los astros, continuando la vieja tradición de la astronomía náutica. Pero hoy, el marino observa cada vez menos al firmamento, y en la mesa de cartas del buque, el oficial sigue atento los modernos instrumentos electrónicos. Ahora, son los satélites los que observan al barco y le envían los datos precisos para resolver los viejos problemas de siempre. Su posición en el mar, con un error de apenas pocos metros. Su velocidad, las condiciones del viento y las corrientes, la predicción del tiempo y algo impensable para la época, la comunicación en tiempo real con cualquier parte del mundo. Pero los avances no anulan el necesario instinto marinero preciso para gobernar un gran velero a merced de los impredecibles vientos y las traicioneras corrientes. Mucho han cambiado las cosas, y no solo en la electrónica. La alimentación que tanto preocupaba a Malaspina
se resuelve hoy en día con grandes cámaras frigoríficas. Una diferencia esta fundamental, pues el duro trabajo en la mar agota a las tripulaciones y han de disponer de una dieta rica y abundante en alimentos frescos. En una gran expedición como la de Malaspina era tema fundamental el de la alimentación, el de los víveres, el acopio que tenían que hacer de víveres para una larga expedición como esta. No había entonces, claro, ni alimentos congelados ni enlatados, y lo que se podía guardar se guardaba en salmuera, en barricas, pero esto era perecedero. Era cuestión de meses, a duras penas podía ser más que esto. Y sobre todo, los alimentos frescos era breve su duración. Y este era el gran problema, porque la falta de alimentos frescos producía una enfermedad que era crucial en estas expediciones, una enfermedad que ha sido decisiva, que era el escorbuto. El primer tropiezo grande con el escorbuto lo tiene Vasco da Gama dando la vuelta a África. Al llegar al África Oriental, su gente se le empieza a morir de escorbuto, y los que no se mueren estaban con todos aquellos síntomas del escorbuto: las encías sangrantes, los dientes que se les caen, las manchas rojas, violáceas, y el problema de los que se morían súbitamente de una hemorragia cerebral. Cuando llega a estos sitios, a África Oriental, los árabes de allí conocían el remedio del escorbuto. Le dicen: lo que necesitáis es esto. Y regalan a Vasco da Gama cestos de naranjas y limones con los cuales su gente se cura en unos días. El conocimiento del remedio contra el escorbuto, es decir, de los frutos cítricos, de las naranjas y de los limones, se transmite de los portugueses a los españoles, muy directamente a través de Magallanes, que durante su expedición, a pesar de los acopios que tratan de hacer de frutas frescas, sufren de escorbuto y sufren de la falta de alimentos. Se encuentra Magallanes sin que comer, se comían todo lo que quedaba de cuero, las jarcias de los barcos. Y dicen, como la cosa más horrorosa, teníamos que comernos las ratas de la sentina de los barcos. Esto fue la salvación de muchos. No lo sabía Magallanes, pero las ratas sintetizan la vitamina C que el hombre no sintetiza, y esto salvó muchas vidas. La diferencia que podríamos encontrar entre la expedición de Malaspina y la que podríamos tener ahora mismo: cualquier enfermo, cualquier miembro de la dotación que tuviese un proceso infeccioso, este sujeto pues perdería fácilmente ese miembro, pues llevándole de una manera casi probable a la muerte. Hoy día, gracias a los adelantos técnicos de la medicina, se puede realizar la curación de un sujeto en muchísimo menor tiempo, y rápidamente podemos volver a tenerlos funcionales para subir a los palos, realizar cualquier tipo de maniobra en muy corto espacio de tiempo. Al leer el diario de Malaspina, mi mente se traslada a aquella época. Aquellos hombres navegando por mares hostiles, desconocidos. ¿Qué pensaría Malaspina? Para un comandante, Juan Sebastián Elcano, es fácil adivinarlo. Le imagino en una noche de estrella clara, ante una mar en calma, pero tan grande como grande es la soledad del mando. Sin embargo, este hombre, con unos dotes de mando poco comunes, un prestigio ante sus subordinados ganado día a día, supo tomar decisiones acertadas y condujo a sus hombres no al fracaso, sino a uno de los éxitos científicos navales más importantes del siglo XVIII. En un gran viaje como el de Malaspina había un problema psicológico. Eran tripulaciones de 100 hombres más su oficialidad en un barco de unos 30 metros de largo, durante meses, aislados, sin comunicación con tierra. Esto era un problema que indudablemente creaba tensiones, dificultades. Hay que reconocer, y eso honra mucho a Malaspina, que mantuvo a todas estas tripulaciones, 100 hombres en cada una de las dos corbetas, sin que se presentaran nunca problemas de disciplina. Pero la tensión seguía. La prueba de esta tensión es que al llegar a un puerto español eran muchos los marineros que desertaban. Y
de los 200 marineros que salieron, son muy pocos los que volvieron después a Cádiz, pasados los 5 años y 2 meses de la expedición. El Cano pone ahora rumbo al puerto de Cádiz, desde donde partió la expedición hace 200 años. Cádiz había sustituido a Sevilla en el control del comercio con América, y hoy revive su pasado con la salida de la gran regata Colón 92 en homenaje a aquel primer viaje que cruzó el Atlántico. Rara vez se puede dar una concentración de buques de vela oceánicos como la que estamos viendo hoy en el puerto de Cádiz. Sin embargo, esto hace solamente unos pocos siglos sería una estampa bastante normal, ver salir la flota de Indias, los galeones, que si quizá no fuesen tantos como estos, sí llegarían casi a su número. De todas las nacionalidades convocados por la conmemoración de los 500 años del viaje de Colón, se han reunido en la mayor concentración de grandes veleros de nuestro siglo, algo que difícilmente se volverá a repetir. Por unos días, el viejo vocabulario marinero ha vuelto a resonar en la bahía de Cádiz. Se vuelven a oír términos como gavia, mesana, trinquete, escandalosa, y los contramaestres gritan: ¡cruzar juanetes! ¡A firmar eslingas! ¡A cerrar trapo! Aquí estamos viendo cómo aproximadamente más de 30 buques de porte, de gran porte, están saliendo hacia América. Esto recuerda las épocas en que todo el comercio y toda la comunicación entre los dos continentes se hacía a vela, y especialmente desde el puerto de Cádiz y en muy concreto también el de La Habana, al otro lado del océano. Dada la vela a las 10 de la mañana, mareamos con todo el aparejo con un viento fresquito y bien entablado del noreste. La mar algo gruesa nos incomodó algún tanto nuestra singladura rumbo a cortar la línea ecuatorial. Durante las horas de los barcos de Malaspina, tras dejar por su popa las Islas Canarias y costear la costa africana, ponen rumbo al puerto de Montevideo en el Atlántico Sur. El buen comportamiento de las corbetas hacía pensar que responderían bien ante las miles de millas que habrían de recorrer en los próximos 5 años. Después de casi 2 meses, divisaron la isla de Lobos, cerca de la actual Punta del Este, que marca los límites de los bancos de arena del Río de la Plata. Aún en la actualidad, sus simpáticos habitantes salen a recibir a los veleros que se dirigen al puerto. Finalmente, dejamos caer el ancla a los 52 días de nuestra salida de Cádiz,
plazo cortísimo si se compara a los comunes de 80 y 90 de los buques correo de Su Majestad. Montevideo tenía entonces cerca de los 12.000 habitantes y crecía rápidamente gracias a la liberalización del comercio directo entre América y la península. En estos años se renuevan las fortificaciones y se construye un faro y fortaleza en el cerro del otro lado de la bahía. Hasta allí subieron los expedicionarios. Brambila, el pintor de la expedición, dibujó desde sus laderas esta vista de la ciudad. En Montevideo tenía su base la escuadra española encargada de proteger el comercio y explorar la costa patagónica. Los cartógrafos realizaron con el teodolito una serie de enfilaciones para levantar la carta de la bahía, pues muchas veces era más peligroso el llegar a puerto y fondear que la propia navegación. A los pocos días, Malaspina y los naturalistas emprenden una excursión a Maldonado. Por aquel entonces era un poblado de pocas casas de barro en donde vivían algunas familias gallegas traídas desde España para poblar la Patagonia. Hoy, el contraste es evidente. Nunca Malaspina pudo imaginar el turismo y mucho menos como principal fuente de riqueza para muchas regiones. Aquellos arenales improductivos son hoy las famosas playas de Punta del Este, ocupada por grandes rascacielos, y aquellos infelices sacados de sus casas para ser llevados al fin del mundo han sido sustituidos por turistas internacionales. Algo tendría este paisaje porque cuando la expedición abandona el puerto se advierte de la deserción de 8 artilleros de mar y 2 soldados. Su estancia en Montevideo había resultado un amable comienzo para la expedición, pero pronto se tendrían que enfrentar con una de las regiones más duras de todo el viaje: la Patagonia y la Tierra del Fuego. En el capítulo siguiente veremos cómo nuestra expedición llega a Buenos Aires, en donde el expresidente Raúl Alfonsín recibió al equipo del programa. En La Pampa tendrán ocasión de compartir asados y milongas con los legendarios gauchos. La Reserva Natural de Península Valdez les permitirá filmar a la ballena franca que llega a estas costas para aparearse. Ya en el interior de la Patagonia, contemplaremos el sobrecogedor rompimiento del glaciar Perito Moreno. Las Islas Malvinas eran las puertas para navegar al Pacífico. Allí, el equipo localiza el antiguo asentamiento español. Las numerosas colonias de pingüinos son exponente del aislamiento de este archipiélago y contrastan cruelmente con los restos de la guerra entre Argentina y la Gran Bretaña. La ruta del Estrecho de Magallanes hacia el Pacífico era más peligrosa que doblar el Cabo de Hornos. En sus aguas coincide el equipo con el buque oceanográfico español Hespérides, que partía para la Antártida. Con los expertos submarinistas del Estrecho intentarán localizar los restos sumergidos de un navío español. Y finalmente, después de varios intentos, lograron cruzar a vela el siempre difícil Cabo de Hornos.
este hombre, con unos dotes de mando poco comunes y un prestigio ante sus subordinados ganado día a día, supo tomar decisiones acertadas y condujo a sus hombres no al fracaso, sino a uno de los éxitos científicos navales más importantes del siglo XVIII. En un gran viaje como el de Malaspina, había un problema psicológico. Eran tripulaciones de 100 hombres más su oficialidad en un barco de unos 30 metros de largo, durante meses, aislados, sin comunicación con tierra. Esto era un problema que indudablemente creaba tensiones, dificultades. Hay que reconocer, y eso honra mucho a Malaspina, que mantuvo a todas estas tripulaciones, 100 hombres en cada una de las dos corbetas, sin que se presentaran nunca problemas de disciplina. Pero la tensión seguía. La prueba de esta tensión es que al llegar a un puerto español eran muchos los marineros que desertaron. Y de los 200 marineros que salieron, son muy pocos los que volvieron después a Cádiz, pasados los 5 años y 2 meses de la expedición. Elcano pone ahora rumbo al puerto de Cádiz, desde donde partió la expedición hace 200 años. Cádiz había sustituido a Sevilla en el control del comercio con América, y hoy revive su pasado con la salida de la gran regata Colón 92... en homenaje a aquel primer viaje que cruzó el Atlántico. Rara vez se puede dar una concentración de buques de vela oceánicos como la que estamos viendo hoy en el puerto de Cádiz. Sin embargo, esto hace solamente unos pocos siglos sería una estampa bastante normal, ver salir la flota de Indias, los galeones, que si quizá no fuesen tantos como estos, sí llegarían casi a su número. Calculas que llevaba ahora este barco, según el sistema este. Ahora, según este barco, ahora vamos a unos 6 nudos y medio, porque ha quedado, este es el 6 y hemos recogido un poquito más. Pero hoy en día tenemos ya los sistemas electrónicos y que llegan a tener una altísima precisión, ya sin tomar en cuenta la medición de velocidad por satélite a través del sistema GPS, que nos da una velocidad absolutamente exacta. Los barcos hasta hace muy poco no tenían capacidad ninguna para remontar al viento. ¿Qué ha pasado ahora? Que tenemos aquí un ejemplo claro de un barco de velas cuadradas o velas cuadras. Estos barcos, por su aparejo de una gran superficie y con estas vergas, estos palos que pasan transversalmente a los palos principales, no podían navegar nada más que unos 90 grados contra el viento. Ahora tenemos el viento en esta dirección. El barco nunca podría remontar, nunca podría hacer seguir este rumbo. Siempre tendría que ir de los 90 grados hacia ángulos más abiertos. Esto significa que con los vientos en contra tenían que hacer recorridos mucho más largos y maniobras muy penosas, por lo que era fundamental conocer los vientos constantes y navegar a su favor, como ocurre con los alisios para cruzar el Atlántico. Hoy en día un barco moderno puede navegar en un ángulo cerradísimo contra el viento, aproximadamente de 30 a 35 grados, con lo cual las derrotas o las rutas para seguir siempre quedan muy acortadas, ya que
navegando contra el viento, ahora mismo el viento lo tenemos de aquí, puede hacer un ángulo muy cerrado contra el viento, y si tiene que ir hacia un punto que le cuadra justo contra el viento, solamente tiene que virar por avante y queda navegando en otro ángulo también cerrado respecto al viento. Y para que ahora ustedes puedan ver en la realidad cómo se hace una maniobra de virar por avante y virar en redondo, vamos a hacerlo. Así que, preparados a la maniobra, vamos allá. Pedro, a la driza de mayor. Diego, al foque. Lógicamente, este barco de Javier Babé no es como las corbetas de Malaspina, que para hacer una maniobra como esta tardaban casi 50 veces más. Desde los tiempos de la atrevida y la descubierta, la vela ha sufrido una espectacular revolución. La velocidad máxima que podían alcanzar las corbetas con todo el trapo desplegado y viento favorable era de 12 nudos. Hoy, los... Rara vez se puede dar una concentración de buques de vela oceánicos como la que estamos viendo hoy en el puerto de Cádiz. Sin embargo, esto hace solamente unos pocos siglos sería una estampa bastante normal, ver salir la flota de Indias, los galeones, que si quizá no fuesen tantos como estos, sí llegarían casi a su número. De todas las nacionalidades convocados por la conmemoración de los 500 años del viaje de Colón, se han reunido en la mayor concentración de grandes veleros de nuestro siglo, algo que difícilmente se volverá a repetir. Por unos días, el viejo vocabulario marinero ha vuelto a resonar en la bahía de Cádiz. Se vuelven a oír términos como gavia, mesana, trinquete, escandalosa, y los contramaestres gritan: ¡cruzar juanetes! ¡A firmar eslingas! ¡A cerrar trapo! Aquí estamos viendo cómo aproximadamente más de 30 buques de porte, de gran porte, están saliendo hacia América. Esto recuerda las épocas en que todo el comercio y toda la comunicación entre los dos continentes se hacía a vela, y especialmente desde el puerto de Cádiz y, en muy concreto, también el de La Habana, al otro lado del océano. Dar el orden y la razón a todas las esferas del conocimiento. Desde las plantas y animales a los minerales, desde las estrellas y el firmamento a las islas y costas de todo el globo, desde la religión a las cárceles o el comercio, el hombre de la Ilustración busca la felicidad en la razón natural. Solo lo útil será bueno. Los dos grandes símbolos de esta época fueron la enciclopedia y la expedición científica, en la que marinos como el capitán Cook o el conde de la Perús, acompañados de naturalistas y astrónomos, se lanzaron a una nueva exploración del mundo. Bajo este impulso, dos oficiales de la Armada Española, Alejandro Malaspina y José Bustamante,
proponen en 1788 a Carlos III realizar una expedición científica alrededor del mundo que emulase a las inglesas y francesas y diese a la corona española prestigio internacional. Pero el propio Malaspina era consciente de la gran diferencia de su proyecto con los viajes de Cook o Laperouse. España no necesitaba descubrir nuevas tierras, sino conocer a fondo un imperio que durante 300 años no había dejado de expandirse. Así lo explica el comandante cuando propone su expedición. Dirigían los pasos de los ingleses el afán de hallar nuevas ramas del comercio en los países aún no bien conocidos. Nuestras miras, al contrario, se dirigían al conocimiento cabal de unas posesiones inmensas y al prudente desprendimiento de las que fuesen inútiles. Hace ahora justamente 200 años que el comandante Alejandro Malaspina, con dos corbetas construidas para la ocasión, la Descubierta y la Atrevida, recorrieron la práctica totalidad de lo que en aquel momento era el vasto imperio español. Este programa que hoy comenzamos a emitir en 6 capítulos de una hora de duración es la historia y el seguimiento de aquel increíble y apasionante viaje por los 7 mares del planeta. Fue un viaje científico y filosófico, una aventura y sobre todo la apuesta vital de un grupo de hombres que terminaron por imponer su voluntad ante el difícil reto que suponía desafiar mares y parajes de la Tierra, muchos de ellos hasta entonces desconocidos. Durante más de 2 años, el equipo de televisión española tuvo que recorrer alrededor de 300.000 kilómetros por 17 países de 4 continentes para reconstruir aquella otra expedición que zarpó de Cádiz el 30 de julio de 1789. En tanto tiempo, muchas cosas, casi todas, habían cambiado. Pero otras, sin embargo... La cantidad de cabo largado que se marcaba con series de nudos, de ahí que la velocidad en la mar se mida en nudos, podía conocerse la velocidad de la nave. ¿Qué velocidad calculas que llevaba ahora este barco, según el sistema este? Ahora, según este barco, ahora vamos a unos 6 nudos y medio. Porque ha quedado, este es el 6 y hemos recogido un poquito más. Pero hoy en día tenemos ya los sistemas electrónicos y que llegan a tener una altísima precisión, ya sin tomar en cuenta la medición de velocidad por satélite a través del sistema GPS, que nos da una velocidad absolutamente exacta. Los barcos hasta hace muy poco no tenían capacidad ninguna para remontar al viento. ¿Qué ha pasado ahora? Que tenemos aquí un ejemplo claro de un barco de velas cuadradas o velas cuadras. Estos barcos, por su aparejo de una gran superficie y con estas vergas, estos palos que pasan transversalmente a los palos principales, no podían navegar nada más que unos 90 grados contra el viento. Ahora tenemos el viento en esta dirección. El barco nunca podría remontar, nunca podría hacer seguir este rumbo. Siempre tendría que ir de los 90 grados hacia ángulos más abiertos. Esto significa que con los vientos en contra tenían que hacer recorridos mucho más largos y maniobras muy penosas, por lo que era fundamental conocer los vientos constantes y navegar a su favor, como ocurre con los alisios para cruzar el Atlántico. Hoy en día un barco moderno puede navegar en un ángulo cerradísimo contra el viento, aproximadamente de 30 a 35 grados, con lo cual las derrotas o las rutas para seguir siempre quedan muy acortadas, ya que navegando contra el viento, ahora mismo el viento lo tenemos de aquí, puede hacer un ángulo muy cerrado contra el viento, y si tiene que ir hacia un punto que le cuadra justo contra el viento, solamente tiene que virar por avante y queda navegando en otro ángulo también cerrado respecto al viento. Y para que ahora ustedes puedan ver en la realidad cómo se hace una maniobra de virar por avante y virar en redondo, vamos a hacerlo. Así que, preparados a la maniobra, vamos allá. Pedro, a la driza de mayor. Diego, al foque. Lógicamente, este barco de Javier Babé no es como las corbetas de Malaspina, que para hacer una maniobra como esta tardaban casi 50 veces más.
Desde los tiempos de la atrevida y la descubierta, la vela ha sufrido una espectacular revolución. La velocidad Mach... Muchas horas de trabajo minucioso para trazar, basándose en los mapas de la época, las rutas de los barcos de Malaspina. La intensidad de los oestes parece oponerse directamente a la continuación del viaje. Para la narración se eligieron prestigiosas voces que fueron relatando el viaje y dando vida a los textos de la expedición. Y la exponen a cada paso a desarbolar. Más de 20 temas originales compuestos expresamente integran la banda musical de la serie. Realizar 200 años después la misma expedición de Malaspina puede parecer algo que hoy en día no tenga demasiada importancia, pero a pesar de haber reducido las semanas de viaje a horas, el peligro al confort, el riesgo a la anécdota, para cada uno de los que formamos el equipo de Televisión Española significó una gran aventura personal el haber podido seguir aquella otra fascinante aventura. Para nuestro viaje utilizamos todo tipo de transporte, pero siempre procuramos, al igual que la expedición que estábamos siguiendo, hacerlo en barcos de vela. Y así tuvimos la suerte de poder navegar en muchos de los últimos grandes veleros que todavía hoy surcan los océanos, como el Juan Sebastián Elcano, el Esmeralda, la Bounty, el Guayas, etc. Para llegar a zonas apartadas y difíciles, no tuvimos reparo en utilizar también modernos medios de nuestra época que nos permitieran abarcar lo más posible y en el menor tiempo las interminables rutas de Malaspina. Volamos en casi todo tipo de aparatos, pero el helicóptero, por su maniobrabilidad, fue uno de los más utilizados. Casi siempre nos fuimos encontrando con excelentes pilotos con los que conseguimos, por ejemplo, en estos planos de los gauchos de la Pampa Argentina, dar la viveza que la secuencia requería, o mostrar, volando casi al ras del suelo, los hielos vírgenes de los glaciares de Alaska. Pero no por utilizar medios modernos sentimos que estuviéramos en alguna forma traicionando el espíritu expedicionario. Lo importante no era llegar antes o después, sino el poder arribar a los mismos lugares y parajes a los que llegaron los hombres de Malaspina, el poder volver a contemplar aquella misma naturaleza y encontrarnos con las mismas gentes con las que ellos tomaron contacto. Una nueva mirada desde el presente, probablemente llena de la misma curiosidad. Se cortaban la carne y con las que se cosía a la gente sin anestesia ninguna. La única anestesia era un vaso de ron. La hamaca donde los marineros dormían en la marina inglesa, en la marina española, esta era la manera tradicional. Esta hamaca era de 6 pies por 3 pies de ancho. Hay quien nos dirá, bueno, pero esto es poco para un hombre. Sí, basta para un hombre aunque sea bien alto, porque se puede poner sesgado. Lo digo porque yo de hamacas sé. Yo he dormido en hamacas muchísimo, no en los barcos de Malaspina, sino en trabajos cuando hacía en los llanos de Colombia. La hamaca la conozco, y una hamaca, aunque parezca corta, no lo es. Uno duerme sesgado. Problema grave era el hacinamiento en estos entrepuentes. En este gran barco dormían más de 800 marineros. Esto estaba lleno de hamacas por todos lados. Y bueno, hay que pensar sobre todo en el mal tiempo, cuando los portalones, por donde salen las bocas de los cañones, había que cerrarlos. Esto quedaba con centenares de hombres cerrado. Con todo lo que eso era de olor, de falta de aire respirable, casi pudiéramos decir. Y claro, eso tenía un efecto desde el punto de vista de sanidad muy serio. En estos grandes barcos, sobre todo, el problema era enfermedades respiratorias. Un problema que nunca se pudo resolver, la tuberculosis. Y era natural, con cientos de hombres, si había uno expectorando, enfermo,
Esto era un problema que no se podía resolver con los medios de entonces. Y bueno, y además de eso, todos los otros problemas de enfermedades respiratorias también se producían a bordo de estos barcos. Y bueno, y cuando estaban los portalones cerrados, y en estas condiciones, el mareo, que no era floja cosa, aún para gente que había navegado, todo eso había y todo eso hacía la vida a bordo tan difícil. Había algo mejor para el almirante, que tenía su hamaca hecha a la medida para él. Y las hamacas eran la manera de dormir y eran también el final de la vida del marinero. Como se enterraban los marineros, era cuando habían muerto en una acción de guerra o por enfermedades, en la propia hamaca se cosía y con una bala de cañón metida dentro de la hamaca para estar seguros de que se iban al fondo del mar. A pesar de las difíciles condiciones que rodeaban la vida en la mar más de siempre, su posición en el mar, con un error de apenas pocos metros, su velocidad, las condiciones del viento y las corrientes, la predicción del tiempo y algo impensable para la época, la comunicación en tiempo real con cualquier parte del mundo. Pero los avances no anulan el necesario instinto marinero preciso para gobernar un gran velero a merced de los impredecibles vientos y las traicioneras corrientes. Mucho han cambiado las cosas y no solo en la electrónica. La alimentación que tanto preocupaba a Malaspina se resuelve hoy en día con grandes cámaras frigoríficas. Una diferencia esta fundamental, pues el duro trabajo en la mar agota a las tripulaciones y han de disponer de una dieta rica y abundante en alimentos frescos. En una gran expedición como la de Malaspina era tema fundamental el de la alimentación, el de los víveres, el acopio que tenían que hacer de víveres para una larga expedición como esta. No había entonces, claro, ni alimentos congelados ni enlatados, y lo que se podía guardar se guardaba en salmuera, en barricas, pero esto era perecedero, era cuestión de meses, a duras penas podía ser más que esto. Y sobre todo, los alimentos frescos era breve su duración. Y este era el gran problema, porque la falta de alimentos frescos producía una enfermedad que era crucial en estas expediciones, una enfermedad que ha sido decisiva, que era el escorbuto. El primer tropiezo grande con el escorbuto lo tiene Vasco da Gama dando la vuelta a África. Al llegar al África Oriental, su gente se le empieza a morir de escorbuto y los que no se mueren estaban con todos aquellos síntomas del escorbuto, las encías sangrantes, los dientes que se les caen, las manchas rojas, violáceas y el problema de los que se morían súbitamente de una hemorragia cerebral. Cuando llega a estos sitios, a África Oriental, los árabes de allí conocían el remedio del escorbuto. Le dicen, lo que necesitáis es esto. Y regalan a Vasco da Gama cestos de naranjas y limones con los cuales su gente se cura en unos días. El conocimiento del remedio contra el escorbuto, es decir, de los frutos cítricos, de las naranjas y de los limones, se transmite de los portugueses a los españoles, muy directamente a través de Magallanes, que durante su expedición, a pesar de los acopios que tratan de hacer de frutas frescas, sufren de escorbuto y sufren de la falta de alimentos. Se encuentra... Creo que es importante recuperar a este héroe necesario, como ha sido llamado, para la historia de España, puesto que si no hubiera tenido un final tan trágico y dramático, hubiera cambiado nuestra propia visión de América, de aquellas naciones que emergían a la independencia 30 años más tarde de la expedición. La contribución de Malaspina a la navegación en el siglo XVIII fue decisiva. No hay que olvidar que la expedición de Malaspina es considerada como una de las más grandes expediciones científicas en cuanto a hidrografía que se realizaron en el siglo XVIII. Nosotros estamos recogiendo los frutos, efectivamente. Gracias al esfuerzo de estos ilustres marinos españoles de aquel siglo, que fueron los pioneros en la navegación en el Pacífico, nosotros ahora podemos navegar con una seguridad tremenda.
Claro, poco a poco, a través de esos dos siglos, han ido mejorando las cartas y todas las predicciones meteorológicas y hidrográficas de la zona. Pero no hay que olvidar que gracias a él, gracias a Malaspina, fue el pionero en esta zona del Pacífico, donde él vino en su expedición, que fue una expedición científica y política, en la parte científica para mejorar la intercomunicación entre las colonias españolas. Cook y la Perú se hicieron unos viajes en aquel siglo, siglo XVIII, más bien de, con afanes egoístas de descubrimiento, de mercados para Inglaterra, para Francia, y también los rusos vinieron a estas zonas. Sin embargo, Malaspina se dedicó más a la investigación científica. Y ahora, repito, estamos recogiendo los frutos. Sus cartas, su atlas hidrográfico, es un ejemplo admirable que nosotros ahora, que sabemos de estas latitudes lo difícil que es navegar, es un ejemplo admirable para nosotros el saber que en aquella época este ilustre marino, acompañado de los otros científicos, lograron para la navegación, para hidrografía y para todas las zonas de la costa en cuanto a lo que la navegación se refiere. Malaspina, que contaba 38 años en el momento de su expedición, había nacido en el pequeño pueblecito de Mulazzo, en la Lunigiana, una región rodeada de frondosos bosques y equidistante de centros tan importantes como Génova, Florencia y Pisa, muy cerca de las famosas minas de Carrara. Los Malaspina dominaban la región desde hacía más de 500 años. Probablemente aquí, en la bahía de La Spezia, en donde se alza el castillo de otro gran navegante, Andrea Doria, fue donde el niño Alessandro vio el mar por vez primera. Al llegar a la adolescencia, debería de escoger entre la vida eclesiástica y la militar. No lo dudó. Después de unos meses navegando para la Orden de Malta, geográficas y hidrográficas de la zona, pero no hay que olvidar que gracias a él, gracias a Malaspina, fue el pionero en esta zona del Pacífico, donde él vino en su expedición, que fue una expedición científica y política, en la parte científica para mejorar la intercomunicación entre las colonias españolas. Cook y la Perú se hicieron unos viajes en aquel siglo, siglo XVIII, más bien de, con afanes egoístas de descubrimiento, de mercados para Inglaterra, para Francia, y también los rusos vinieron a estas zonas. Sin embargo, Malaspina se dedicó más a la investigación científica. Y ahora, repito, estamos recogiendo los frutos. Sus cartas, su atlas hidrográfico, es un ejemplo admirable que nosotros ahora, que sabemos de estas latitudes lo difícil que es navegar, es un ejemplo admirable para nosotros el saber que en aquella época este ilustre marino, acompañado de los otros científicos, lograron para la navegación, para hidrografía y para todas las zonas de la costa en cuanto a lo que la navegación se refiere. Malaspina, que contaba 38 años en el momento de su expedición, había nacido en el pequeño pueblecito de Mulazzo, en la Lunigiana, una región rodeada de frondosos bosques y equidistante de centros tan importantes como Génova, Florencia y Pisa, muy cerca de las famosas minas de Carrara. Los Malaspina dominaban la región desde hacía más de 500 años. Probablemente aquí, en la bahía de La Spezia, en donde se alza el castillo de otro gran navegante, Andrea Doria, fue donde el niño Alessandro vio el mar por vez primera. Al llegar a la adolescencia, debería de escoger entre la vida eclesiástica y la militar. No lo dudó. Después de unos meses navegando para la Orden de Malta, ingresó en la Academia de Guardiamarinas de Cádiz. Estos años de formación, unidos a su sólida educación humanística que Malaspina traía de Italia, hicieron de él un prototipo del hombre ilustrado. Los años pasan rápido y los ascensos se suceden para el joven Alejandro Malaspina. Se embarca a la caza de piratas berberiscos, se mide en combate contra los ingleses y viaja dos veces a Filipinas. Cuando se aprueba el proyecto, Malaspina eligió para su expedición un cuidado y muy joven equipo de marinos y naturalistas. José Bustamante y Guerra, comandante de la Atrevida, natural de Ontaneda, Santander, 31 años. Alcanzó los cargos de jefe del Departamento Marítimo del Río de la Plata y presidente y capitán general de Guatemala.
Dionisio Alcalá Galiano, oficial astrónomo, natural de Cabra, Córdoba, 26 años, muerto heroicamente. Con el Teodolito, una serie de enfilaciones para levantar la carta de la bahía, pues muchas veces era más peligroso el llegar a puerto y fondear que la propia navegación. A los pocos días, Malaspina y los naturalistas emprenden una excursión a Maldonado. Por aquel entonces era un poblado de pocas casas de barro, en donde vivían algunas familias gallegas traídas desde España para poblar la Patagonia. Hoy, el contraste es evidente. Nunca Malaspina pudo imaginar el turismo, y mucho menos como principal fuente de riqueza para muchas regiones. Aquellos arenales improductivos son hoy las famosas playas de Punta del Este, ocupada por grandes rascacielos, y aquellos infelices sacados de sus casas para ser llevados al fin del mundo han sido sustituidos por turistas internacionales. Algo tendría este paisaje porque cuando la expedición abandona el puerto se advierte de la deserción de 8 artilleros de mar y 2 soldados. Su estancia en Montevideo había resultado un amable comienzo para la expedición, pero pronto se tendrían que enfrentar con una de las regiones más duras de todo el viaje: la Patagonia y la Tierra del Fuego. En el capítulo siguiente veremos cómo nuestra expedición llega a Buenos Aires, en donde el expresidente Raúl Alfonsín recibió al equipo del programa. En La Pampa tendrán ocasión de compartir asados y milongas con los legendarios gauchos. La Reserva Natural de Península Valdez les permitirá filmar a la ballena franca que llega a estas costas para aparearse. Ya en el interior de la Patagonia, contemplaremos el sobrecogedor rompimiento del glaciar Perito Moreno. Las Islas Malvinas eran las puertas para navegar al Pacífico. Allí, el equipo localiza el antiguo asentamiento español. Las numerosas colonias de pingüinos son exponente del aislamiento de este archipiélago y contrastan cruelmente con los restos de la guerra entre Argentina y la Gran Bretaña. La ruta del Estrecho de Magallanes hacia el Pacífico era más peligrosa que doblar el Cabo de Hornos. En sus aguas coincide el equipo con el buque oceanográfico español Hespérides, que partía para la Antártida. Con los expertos submarinistas del Estrecho intentarán localizar los restos sumergidos de un navío español. Y finalmente, después de varios intentos, lograron cruzar a vela el siempre difícil Cabo de Hornos. Vivía, comía, asunto importantísimo, la comida. Asunto importantísimo en los viajes de exploración como el de Malaspina, el asunto de la comida. Aquí, en esta mesa, comían 14 personas. Son 2 bancos, en cada banco 7 hombres. ¿Qué es lo que comían? Esto es el punto importantísimo en todas estas grandes navegaciones. Comían fundamentalmente el bizcocho o la galleta, que era pan de harina de trigo en la marina española, muy tostado para que durara más, durísimo y difícil de conservar. Esto más allá de los 6 meses, la galleta no se conservaba bien. Después, carne. Carne con sal, en barricas, grandes barricas con sal. Y nosotros, en la Marina Española del siglo XVIII, se prefería a la carne en barricas el tocino salado, que se conservaba mejor. Estamos en la cala del barco, donde uno no puede ni estar estirado de pie. Aquí es donde se almacenaba lo que necesitaban, los barriles de agua, los barriles de la carne salada, del tocino, que Malaspina era su alimento favorito para la tripulación. Todo esto había que almacenarlo, bueno, y también en los barcos de guerra, e incluso en el de Malaspina, los barriles de pólvora. Todo esto estaba en la cala. Estamos por debajo de la línea de flotación. Y esto era, en los casos en que se daba una batalla naval, como la dio el Victory, en el que estamos,
era también el sitio seguro para los heridos. Estaba aquí la enfermería, estaba aquí el cirujano, con sus instrumentos que dan miedo verlos, las sierras con las que cortaban los huesos, las tijeras con las que cortaban la carne y con las que se cosía a la gente sin anestesia ninguna. La única anestesia era un vaso de ron. La hamaca donde los marineros dormían en la marina inglesa, en la marina española, esta era la manera tradicional. Esta hamaca era de 6 pies por 3 pies de ancho. Hay quien nos dirá, bueno, pero esto es poco para un hombre. Sí, basta para un hombre aunque sea bien alto, porque se puede poner sesgado. Lo digo porque yo de hamacas sé. Yo he dormido en hamacas muchísimo, no en los barcos de Malespina, sino en trabajos cuando hacía en los llanos de Colombia. La hamaca la conozco, y una hamaca, aunque parezca corta, no lo es. Uno duerme. Italia, patria de Malaspina y de tantos otros ilustres navegantes, quiso con esta fastuosa ceremonia de botadura de Il Moro di Venezia que sus tripulantes se sintieran continuadores de su glorioso pasado naval. Probablemente, 200 años antes, las corbetas Descubierta y Atrevida, que también podemos considerar fueron en su momento los barcos más avanzados, tuvieron una ceremonia tan entusiasta como esta. El diseño de las corbetas construidas en los prestigiosos astilleros de La Carraca en Cádiz respondió exactamente a las especificaciones que pidió Malaspina. Barcos pequeños para poder navegar cerca de la costa, pero resistentes y marineros para soportar los vientos más fuertes y los mares más difíciles. Aunque fueran destinadas para una expedición científica, las corbetas eran buques de guerra, y se dotaron con 22 cañones cada una, ya que la posibilidad de entrar en combate con barcos de otras naciones fue permanente a lo largo de todo el viaje. Estamos en el Victory, el navío almirante de Nelson, en Portsmouth, y hemos venido hasta Portsmouth para poder grabar en un barco de la misma época de los barcos de Malaspina. Este era un barco de guerra, aquí están los cañones. Los cañones del Victory, cañones de 12 libras son estos de arriba, y debajo hay 3 puentes llenos de cañones, de 24 libras y de 32 libras, 100 en total. Estamos en la cubierta de este gran barco, donde la tripulación dormía, vivía, comía, asunto importantísimo, la comida. Asunto importantísimo en los viajes de exploración como el de Malaspina, el asunto de la comida. Aquí, en esta mesa, comían 14 personas. Son 2 bancos, en cada banco 7 hombres. ¿Qué es lo que comían? Esto es el